Hola chicos, ¿qué tal? Hello guys, I'm sorry, I get confused, I think it's Spanish, no, it's English now, right? Hello guys, how are you? And if you couldn't be with us in the morning, in the class, live, so here is a little summary for you to work and see what we did in the class, right? So let's go ahead and start. We already know that it's Friday, September 11th, right? So it's Friday, that's good. I like that. So Friday, September 11th, today we worked on, well, actually we started with the vocabulary, right? So let's go to vocabulary. But you're going to say, what pages, teacher? So the pages are this one, pages 21 and 23. So tienen que ir aquí a vocabulario, a la página 21 y 20, 21 a la 23. Vamos ahí, déjenme abrir el libro y me equivoqué de botón. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dictado. There you go. So we have dictation in this page. We're going to do it today. I would like you to do it with a pen, not pencil. Pen. Usa una pluma, no un lápiz, ¿cierto? So this is the thing. Number one, word number one, it is emerged. Emerged. Right? Emerged. The next one is palace. Palace. Palace where the king lives. Consequences will be the next one. Consequences. Consequences. The next one is monitored. 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 The next one, approached. 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 Yes. Receive, receive. The next one, receive. The next one, distributed. 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 Yes, you got it. Perfect. The next one, soil. 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 The next word is position. 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 Then we have blossomed. Blossomed. Let's go with virtuous. Virtuous. Brimmed. Brimmed. Throne. Throne. Successor. Successor. Display. Display. Emperor. Emperor. Announcement. Announcement. Bowed. Remember the Chinese people? Bowed. Bowed. There you go, guys. So those are the 18 words that you must have here. If you need, pause the video. Si necesitas pausa el video entre palabras, ¿cierto? So this is what they wrote. Remember, you need to do it by pen. Use a pen, not pencil. Pen. Then we go to the next one, page number 22. It says here, you can do it. What are we going to do? Write the words that begin with each letter in the table. Then rewrite the words in alphabetical order below. Here, guys, you are going to order the words. Like example, here you are going to write the words that begin with the letter A. Here you are going to put the words that start with the letter B. And here the ones that start with letter C, D, E, M, P, R, S, T, V, right? So you need to classify the 18 words here, the vocabulary of this unit. So you need to be here. There you go. Now, once you have done that, entonces aquí en el ejercicio, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a poner, a ordenar las palabras. Aquí pon las palabras que empiezan con la A, aquí con la B, con la C, con la D, con la E, M y así sucesivamente. Vas a escribir las palabras del listado de las 18 que aprendimos en esta unidad, qué palabras son las que empiezan con cuáles letras. Acá en los números los vas a escribir
en orden alfabético. ¿Cómo escribes las palabras en orden alfabético? Si tengo dos palabras que empiezan con A, como aéreo y área, área, perdón. Entonces, ¿cuál va primero? ¿Aéreo o área? Aéreo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la segunda letra es con E. Entonces, es así, orden alfabético. Si la última no es, perdón, si la primera es repetida con otra palabra, entonces me voy a la segunda y así. Y si la segunda es A y de la otra palabra la segunda es B, pues va primero la que es A, ¿no? Porque va en orden alfabético. Entonces, de esa manera tú vas a acomodar ahora sí las 18 palabras que aprendimos en esta unidad. Esas 18 las vas a ordenar de la manera que te comenté aquí, de en orden alfabético. ¿Cierto? Y finalmente, finally, we finish with using our words on the next page, number 23, right? So, using our words. Write the word from the list that best fits each picture, right? So, write the word from the list that best fits each picture. So now here you need to write the letter. Which one? What is this? 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 So put a letter. Which one goes here? You need to select from the list. From here, these, you need to select the one that describes the picture. Right? Put here, what is this? Soil. El suelo. Soil. There you go. Then do the same thing with the other ones. So that is what we worked on today. That's it with the vocabulary, guys. So, eso fue lo que trabajamos en esta sección de vocabulario. Si tienes alguna duda, pregunta, por favor, contáctame por Classroom. Now, let's go to where? Where are we going now? Yes, grammar, language. Go to your books and language section, right? So, here in the language section, I would like you to be on page 8081, right? So, let's go ahead and jump to those pages. I have the book open here, so look, this is the way it is going to look. Así se ve la página, miren. Verbos irregulares. So it says here, the simple past tense is used for actions that started and finished in the past. Many verbs just use an ed ending to show past tense, but irregular verbs do not follow this rule. Take a look at the past tense form of some irregular verbs. So, dice aquí entonces que el pasado simple se usa para acciones que ya terminamos en el pasado, right? Ayer comí, pues ya, eso ya sucedió ayer, ahorita ya no. So, ayer comí, ayer brinqué, right? So, that is pasado, eso es pasado simple. Pero en inglés hay dos tipos de verbos, entonces, los regulares y los irregulares. ¿En qué se diferencian? Pues en que en los regulares les agrego ed al final. Ejemplo, play, played, right? So, entonces esos que les agrego ed cuando los pongo en pasado. No todos debo hacer lo mismo. Ending to show past tense. But irregular verbs do not follow this rule. Los irregulares no siguen esta regla de ponerles ed y ya estoy hablando en pasado. I played soccer yesterday. Entonces, ahora aquí vamos a ver un pequeño listado de los verbos en pasado, pero verbos irregulares. Les voy a mandar de todos modos una lista con los más usados para que se las aprendan. Deben de aprendérselas, van a tener examen cada rato de eso. Entonces, ahí está. Estos son los verbos. Y vamos a ver, dice, be, was, where. What is be? Es ser o estar. I was, yo estaba. I was in the school, yo estaba en la escuela. I was a teacher, yo era un maestro. Entonces, aquí es be, ser o estar. Yo soy o yo era. Y ride, what is ride? Ride my bike. Yeah, I want to ride my bike. Entonces, aquí sería montar, ¿no? Begin, the class begins at 3. O sea, empezar. Find, encontrar. Choose, do, eat, fly, go, drink, think, give, cry. Keep, break, drive, send, and draw. Right? So these are irregular verbs. Todos son verbos irregulares. Pero aquí están en presente y acá en pasado. Entonces aquí está, mira, write, wrote, begin, began, find, found. Right? I would like you to search for the meaning. Busca el significado de cada uno de ellos si no te lo sabes. Entonces aquí lo pones y ya.
Esto que escribiste ahora en pasado lo cambias nada más. Si dice aquí montar, no, yo monté ayer mi bicicleta, right? Entonces todos serían así en pasado. First activity we have here is says cross out the incorrect verbs in this passage. Then write the correction on the line next to the verb. Right, so here guys, you need to cross out the verbs. They are incorrect, right? The verbs are these ones. Before the space, and then here you have the verb in all of them. So ride, gone, go, greet, be, send it. Entonces vas a cambiar todos estos porque están incorrectos y los vas a buscar acá en la lista al que más se parezca y vas a poner su forma en pasado. Los de la mano derecha donde dice past tense. Esos son los que ocupas para llenar el recuadro. Pero los que están aquí, algunos están en la primer fila. Entonces buscas primero el que está aquí y ya buscas su pasado. There you go. So that is the first activity. The next activity says here, fill in the blanks using the correct verbs in past tense. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es completar las oraciones con los verbos en pasado, o sea, la lista de la derecha, ¿cierto? Ya sabes cuál. Entonces ahí está, vas a volver a buscar los verbos una vez que ya hayas buscado el significado, claro, para poder responder y lee primero toda la oración. Read the sentence, analyze the sentence, and decide what are they talking about. Aquí lee toda la oración, busca palabras claves, ¿cierto? My friend's house, afternoon, for lunch. Busca palabras claves para que pues estés familiarizado con qué verbo vas a ponerlo, ¿cierto? ¿Qué verbo vas a poner? ¿De qué están hablando? Number one, I to my friend's house yesterday afternoon for lunch. Entonces yo a la casa de mi amigo ayer para comer lunch. Entonces yo qué, busca qué palabra se refiere o quedaría con yo qué. Ya tienes aquí el significado en español, ¿eh? Para poder hacerlo más fácil. There you go. So that is the activity for the verbs, right? The verbs. There you go. Okay, and then we went to Global Citizenship on pages number 113 and 113. So I already have them here, and it's something like this. What would you do if you did not have numbers? What would you do? ¿Qué harías si no existieran los números? ¿Cómo le harías para todo eso que ocupa los números? Imagínate, ¿cómo le harías? Comenta ahí en Classroom. Yo haría esto, right? It says, because farming was now a way of life, ancient people living in Mesopotamia began to need ways to record what they were growing. They needed to keep track of their animals and crops, but there were no pencils or paper. They didn't even have numbers, right? So look at this. So, entonces nos comentaba aquí el texto que, como ya recuerdas que las personas se quedaron en un lugar, ya no eran nómadas, ya no estaban de un lugar a otro, entonces empezaron a cultivar, ¿te acuerdas que hasta tener a sus animales? Entonces dice que gracias a que empezaron a realizar estas actividades, pues la vida estaba cambiando, ¿no? Debían de evolucionar sin ni siquiera pensarlo. Entonces empezaron necesitaron ellos de llevar un orden, ¿no? Llevar un número de cuántas cosas tengo, cuántos animales tengo, cuántos granos cosechamos, cuántos elotes, cuánto lo que sea que estaban cosechando, cuidando y cultivando, necesitaban llevarlo un orden. Me refiero a saber cuántos hay exactamente, como pues en todas las tiendas tienen contada la mercancía por número y ya saben dónde está y cuántos hay en total, ¿no? Entonces así ellos fue lo que empezaron a hacer, pero no tenían números. Ese era el problema, de que no tenían un sistema numérico para poder basarse y realizar esas actividades. Entonces, dice aquí que, ¿cómo crees tú que ellos solucionaron los problemas? How do you think they solve this problem? ¿Cómo crees que lo solucionaron estas personas antes para poder llevar la cuenta de su ganado, vaya, y de todo lo que cosechaban, la comida? Entonces, por favor, escribe aquí tu idea, ¿cómo crees que lo solucionaron? Obviously, it's going to be in English, no Spanish. And it says here, look at the picture below. Without reading the text, I'm sorry. What do you think ancient people in Mesopotamia use these for? Share your ideas with the class. Entonces, mira las fotos estas.
¿Para qué crees tú que fueron utilizados por ellos? ¿Para qué crees tú que querían estos objetos que ves aquí en los dibujos, no? Comparte aquí tu idea, escríbela si quieres aquí en un espacio, aquí abajo. Yo creo que eran, right? But in English, no Spanish. Now it says here, read the explanation and see if your prediction was correct. Pues vamos a ver la redacción. Aquí nos explican qué son esas cosas exactamente. Vamos a ver si lo que escribiste o lo que pensaste es correcto. Dice, as you know, ancient Mesopotamians were the first farmers. The Sumerian people that live in the southern area of Mesopotamia developed one of the earliest known ways to count and record information. This began when the Sumerian civilization settled and began to farm. Around 6400 before Christ era, they used clay counting tokens of different shapes to count plots of land, animals, and crops. Each type of token represented a different thing. The circles represent measures of grain. The ovals signified jars of oil. Cylinders symbolize sheep or goats. The tokens were used as counters to keep track of merchandise. For example, to represent 20 sheep, you will need 20 cylinders, right? 20 like this. 20 tokens. Today, we just use numbers to count sheep, which is better and easier. Ok, entonces vamos aquí. El texto dice que estos fueron utilizados por ellos para contar y administrar todas sus pertenencias, animales, cosecha y comida. Entonces dice aquí que antes empezaron a utilizar estos porque los sumerianos que estaban en Mesopotamia, dice que desarrollaron esta forma de contar porque empezaron a cultivar. Fue cuando ya se quedaron, que les comentaba que dejaron de ser nómadas y se quedaron en un solo lugar. Que eso fue alrededor de 6.000 y 4.000 años antes de Cristo. Ellos usaban cera, arcilla, para hacer tokens con los que iban a contar, de diferentes formas que contaban la tierra, los animales y los sembradíos y las tierras, ¿no? También. Entonces, cada tipo de token representaba una cosa diferente. Los círculos, dice aquí, representaban las medidas de los granos, los óvalos significaban las jarras de aceite, los cilindros significaban las ovejas y las cabras. Entonces, los tokens eran usados para contar y llevar una cuenta de la mercancía. Por ejemplo, dice que para representar 20 ovejas, pues necesitabas 20 de estas, ¿no? Entonces, tampoco era como que tenían miles, entonces eran factibles estos para poder contar lo que tenían. Eso fue lo que vimos el día de hoy en Global Citizenship. So, if you have any questions, any doubts, tell me, right? Tell me now. So, thank you for being here, right? Thank you, and for do your homework. I'll see you tomorrow. Yes, sir, I will see you tomorrow. Take care, and have a great weekend.